El imparable avance tecnológico requiere que los dispositivos electrónicos se puedan controlar a distancia por los usuarios. Esto con múltiples propósitos, como, por ejemplo, que el usuario pueda echarle un vistazo a la casa mientras éste se encuentra de vacaciones. Esto, por supuesto, requiere de implementar varios procesos. Primero, una comunicación establecida entre el usuario y su vivienda, y la cual se realiza a través de Internet. Segundo, una comunicación de las cámaras instaladas y el usuario. Esto a través de esta red. Y en tercer lugar, unos protocolos de control entre el dispositivo que usa el usuario y las cámaras instaladas. Así que esta comunicación se establece a través de la nube y con una conexión administrada por un proveedor de celular, aunque el usuario necesita también de un software especializado e instalado en este. Esto es una aplicación, y por la cual pueda realizar los ajustes necesarios, como por ejemplo los movimientos de cámara y los enfoques. Así que también, los dispositivos electrónicos instalados a distancia necesitan de otro hardware y otros software locales y adicionales al dedicado al simple funcionamiento de las propias cámaras. Esto para poder interpretar los comandos enviados por el usuario y llevarlos a cabo, por ejemplo, con el uso de servomotores. Tenemos aquí, pues, dos objetos conectados con la Internet y que cuentan ambos con la capacidad de enviar y recibir información a distancia, ambos con las mismas características, y esto a través de lo que se llama el Internet de las Cosas. Así que un dispositivo de estos es llamado dispositivo IoT y puede ser, por ejemplo, una bombilla inteligente y a la cual le podemos decir que se encienda o que se apague o que alumbre con determinado color. Esto lo podemos hacer por intermedio de un Echo de Amazon o de un Arduino, etc. Así que las cámaras serían, pues, en este caso, también dispositivos IoT. La Internet de las Cosas describe, pues, una red de objetos físicos o cosas que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. La lista de dispositivos IoT es interminable, desde automóviles, alumbrado público, televisores, detectores de actividad, cámaras, aire acondicionado y, en fin, todo objeto electrónico que pueda denominarse smart o inteligente.
Para lograr este tipo de comunicación existen pues los dispositivos LTE. Estos son módulos que cuentan con el hardware y el software adicional que se encarga de hacer compatibles y de conectar a los dispositivos electrónicos IoT con la red inalámbrica Wi-Fi, como en el ejemplo de las cámaras. Esto dentro de los protocolos 4G e incluso anteriores. LTE, por sus siglas en inglés, significa evolución a largo plazo y es un estándar para la comunicación inalámbrica de datos a alta velocidad. Se considera que LTE es 4G o incluso hasta la próxima generación de la tecnología inalámbrica. Esta tecnología se encuentra instalada en los celulares y puede ser seleccionada dentro de las redes preferidas. Pero esta comunicación y control no es exclusiva entre usuarios humanos y objetos, sino que también estos procesos pueden desarrollarse de dispositivo a dispositivo o de objeto a objeto y sin la necesidad de intervención de los seres humanos. Esto es lo que se denomina tecnología M2M o de máquina a máquina. La tecnología M2M es usada, por ejemplo, por los relojes inteligentes, las pulseras de actividad deportiva, las computadoras personales o similares, y son un gran ejemplo de cómo funcionan los procesos en segundo plano. Gracias a los sensores que incorporan los dispositivos IoT, estos son capaces de medir nuestro ritmo cardíaco, los pasos que damos a lo largo del día o incluso nuestra temperatura corporal. Sin esta tecnología, no seríamos capaces de retirar dinero de un cajero electrónico y los medidores no serían capaces de enviar las lecturas a los proveedores de energía. M2M no solo afecta nuestras vidas personales. M2M facilita la comunicación entre dispositivos computarizados y permite a las empresas reunir una gran cantidad de información importante. La comunicación M2M permite a muchos negocios hacer cosas como obtener información valiosa sobre procesos, mejorar el flujo de cadenas de suministros, previene el mantenimiento costoso y evita errores dentro de procesos automáticos, dar seguimiento al funcionamiento de costosos equipos, ofrecer valor añadido a productos o servicios que no serían prácticos sin algún nivel de tecnología M2M, por ejemplo, el servicio de encontrar un iPhone de Apple.